Lo primero que nada, aquí, queridos amigos, hace muchísimo frío. Estamos nada más y nada menos en... ¿dónde? Rumichaca. Rumichaca. Oye, nos hemos atrevido a venir acá porque realmente queríamos ver así con nuestros propios ojos de qué es lo que está pasando. Porque resulta que cuando el puente de aquí se rompe o simplemente el huaico se lo lleva, hay consecuencias gravísimas en Huamanga. Se aumenta el precio de muchos productos. Ya estamos viendo con sorpresa muchísimos carros parados aquí. Sí, así es. Estamos viendo, en un momento lo vamos a mostrar el video, que es que se accidentó una máquina que estaba trabajando para poder transportar más carros. Estas dos máquinas hace un rato estaban en el agua, o sea, como por acá. ¿Ya? Y a una de las máquinas se le salió uno de las ruedas metálicas. Entonces lo que están haciendo ahorita es colocarlo o tratar de colocarlo al otro para que trabajen los dos en conjunto. Y esta es la ruta por donde tenían que venirse los carros, por aquí. Y toda esta ruta ha sido cortada por esta agua. De verdad que esto... No sé si ha sido lo correcto hacer esta ruta por aquí con tierra. Hay mucha agua que pasa por acá. No sé si la verdad fue lo mejor. Y miren, les voy a mostrar arriba los carros, la cantidad de carros que están parados. Muchos carros parados. ¿Quién sabe con qué tipo de mercadería están aquí? Miren, lo pueden ver. Hay gente parada por aquí. Muchísimos carros de todo tipo. Y por allá, a lo lejos, se ve un puente que se está construyendo. Este riachuelo es lo que ha hecho que la alcantarilla que han construido se rompa o sea carcomido por el agua. Este río se creció y justo donde este río desemboca, ahí se encuentra con la alcantarilla. Entonces la crecida de este río es lo que ha hecho que la alcantarilla, ese pasaje que han hecho, se haya derrumbado. Bueno, y por otro lado, todos los carros que están viniendo para acá están viniendo con un origen desde Huancavelica, y algunos carros grandes de esos contenedores gigantes también han pasado por acá, y les preguntamos cómo es que ellos están pasando. Entonces resulta que esos containers grandes, pues primero van de Lima a Huancavelica y luego de Huancavelica a Ayacucho por esta ruta. La construcción del puente tiene para rato, y el arreglar esto como mínimo se va a tomar unos 2 días más, porque no hay máquinas. Hace un rato solo había dos. Esperemos que sigan llegando más para poder solucionar esto. Miren, así es como llegan los carros. Y como pueden ver, le voy a decir a ese señor, mira, ahí nomás, le voy a decir a ese señor que su placa está a punto de caerse. ¡Ey! ¡Oye, tu placa se va a caer! O sea, en las redes se ha visto gente caminando por una ruta. Podría ser este, vamos a averiguar más luego, o si fue por otro lado. Ahí está la máquina trabajando. La carretera que han hecho, ese es cómo se ha roto, ¿no? Cómo se ha hecho, se ha destruido. Es increíble que por acá pasaban los carros grandes. O sea, sí había muchos riesgos. Esa alcantarilla o este paso que han hecho, pues era muy peligroso, ¿eh? Lo que ha pasado es que esto, ¿no? El agua se lo ha ido carcomiendo. 3 de la mañana del día siguiente. Este es el puente por donde cruzan todos los peatones. Absolutamente todos los peatones tienen que pisar este puente. Y este es el puente que nada más y nada menos se llama Rumichaca. Es un puente que se dice que se ha todavía construido por los incas, porque es un puente que tiene como 60 años de antigüedad y no se ha caído. Los ingenieros deberían tomar alguna especie de muestra de este puente para hacer otra, pero carrozable. En este punto pusimos un reflector para que la gente pueda poder ver, porque
Es como caminar en un bosque donde no hay absolutamente ningún poste de alumbrado público. Ayer llovió, lo cual significa que el piso está bastante resbaloso, así que ayudamos con un reflector. Está resbaloso, tengan cuidado. Tengan cuidado, está resbaloso. ¿Por dónde está base? ¿Por dónde está? ¿Por ahí? Dependiendo de la empresa, no sé cómo les han guiado. ¿Depende de la empresa? Sí, una señorita se fue por acá diciendo que es Antesana. Por allá, no sé si. Sí. ¿La Antesana es para allá? Sí, por allá se fue una terramosa diciendo que es Antesana. ¿Allá? Ajá, sí. ¿Por allá no es Lima? Antesana, dijo. Es que debería haber alguien indicando, ¿no? Por ahí se fue diciendo que es Antesana. Y eso es porque el carro está más al fondo. Ahí hay un amigo, allá, al frente hay bastante carro. Tiene que cruzar. Para Andahuaylas tiene que cruzar. Al frente, claro. Amigo, para Lima es cualquiera de las dos rutas, depende de la empresa. Sí. Ahora, ¿dónde está nuestra No empresa? se sabe a qué lado se ha cuadrado tu carro. Debería estar alguien acá indicando. Bueno, son aproximadamente las 5 de la mañana y este es el escenario que se vive en el puente principal, el puente único, el puente más antiguo con el nombre de Rumichaca. Este puente peatonal dicen que está construido todavía por los incas y este es el único paso peatonal que está dando oportunidad a todos los pasajeros a poder transitar y hacer el transbordo de manera cómoda. Como ven, es relativamente ancho. Aún siguen llegando más pasajeros, acaban de bajar de varios buses que han llegado de Ayacucho a las 5 de la mañana. ¿A qué hora tendrían que haber salido para llegar a las 5:30 de la mañana aquí al punto de Rumichaca? Porque de Ayacucho está a 2 horas y media. Desde Ayacucho hasta Rumichaca son 2 horas y media hasta 3 horas como máximo, o sea que salieron a las 2 de la mañana. Bueno, no sabemos de dónde vinieron estas personas, pero estas personas están quitando sus equipajes para luego tener que bajar al puente y otra vez subir hacia el otro lado del río para tomar un carro. Esta es la ruta por donde todos los pasajeros son dejados viniendo de la ciudad de Ayacucho. Algunos que vienen dirigiéndose desde Huancavelica no tienen ningún problema porque no necesitan cruzar ese puente. Aquí hay pasajeros esperando trasbordo, ¿eh? Uy, algunas personitas están en short. El frío aquí es demasiado alto, demasiado, demasiado. Señora, ¿y qué le diría a ese ingeniero que ha hecho ese? Ahorita estamos buscando, señor, para matarlo a ese ingeniero, señor. Si lo Entonces dice. encontramos, ahorita la señora nos está contando, es un gordo. ¿Quién será ese gordo? Dice, un señor de Licapa también le ha dicho, señor, no lo hagas porque lluvia, este río, cuando llueve, bastante aumenta, señor. Le Ajá. han dicho así, pero no, ¿qué sabe usted? Yo sé. Como ingeniero, yo sé, diciendo, la ha roto ese puente, señor. A propósito lo ha A roto. propósito, lo ha roto, señor. Y Sabiendo. ahora no piensa ni arreglar, señor. No piensa ni arreglar. Esto va ¿Cómo a demorar. estamos así, señor? A ver, nosotros. Botados, los pasajeros están Todos. botados. Ay, señora, esperemos que pase. Pero ¿alguna recomendación para los pasajeros? Que Sí, se les recomendamos, señor, para que vaya despacio, pues, señor. Pueden caerse. Está resbaloso, ¿no? Ni siquiera, señor, no hace para que pase la gente, ni siquiera hace un camino ancho. Deben abrir con tractor, aunque sea, cuando hacemos así delgadito para gentecito, para que anda, nomás está. Pero con tractor deben hacer un ancho para que pasen la gente. Si quieren, Claro, está resbaloso, señora. Resbaloso, Está barro está, resbaloso, señor. parece ¿Cuánta gente jabón. está? Por allá, más bien bajaban, ahora por Rincón ya están viniendo.
Eso nos, yo pediría, señor, que lo abra ancho el carretera para que los pasajeros, para que vaya. Hay ancianas, señoras con bebés, a veces están cruzando. Mira, la señora está con su bebé. Danos su opinión, ¿qué opina? Claro, claro. Mira, en primer lugar, doy gracias a Dios que a pesar de todo hemos pasado bien. Pero hay una sola cosa que yo le puedo decir. La empresa debe vender pasaje avisando que hay un transbordo. ¿Usted porque... no sabía? No, no, no es eso, sino que la gente está viniendo con bultos y bultos. O mejor dicho, no recibir los bultos y solamente no personas que vayan, pero que lleven equipaje a mano. Eso sería porque ahorita viene un abuelito en silla de ruedas. Imagínate para qué pase eso. Sí, eso es lo que es mi opinión y me da pena por las personas, pero yo, como le digo, como sea pasé, gracias a Dios y estoy acá, es lo único que hay. Qué bueno que usted no vino con equipaje. No, no, gracias, gracias. No. ¿Usted quería decir algo también? El problema acá, por ganar las empresas, hacen subir pasaje. Yo había comprado más anteriormente, ¿con cuánto? 90, ¿no? Con 90. ¿Vale? 90 soles. Sumajquía. Sumajquía. Con 90 soles, pero el problema es que ya había cancelado. 50. Después cuando voy me dice, ¿sabe qué? No hay pase para Ayacucho, no hay transbordo, nada. Posterga para su pasaje para otra fecha o si no te devuelve tu plata, me dice.